Okay. Mole, chilito Okay, piquín chili o chili piquín. piquín, chile, Okay. salsa de jitomate, ¿Eh? salsa de jitomate, No, that's not spicy. ¿no? No. Chiles poblanos, Ajá. Chile poblano. rajas, Valentina Souls. oh, okay. Okay, excellent. Next one. Anayeli, who's your partner? ¿Con quién eres? No sé, que no tenga pareja. ¿Quién? Si quiere, yo otra vez con ella. No, no, no. ¿Quién es yo? Ah, no. ¿Quién es yo? Amairani. Okay. Amairani no. Y Anayeli. Tell me a number. Elige tú, mamá. No sé, eight. Okay, tell me sweet foods. Sweet food. Ice cream. Ice cream, okay. Chocolate. Chocolate, okay. Anayeli. Candies. Candies. One more time. Or one more. The caramelo. Caramelos. Okay, caramelos. Next one. Brito. Soy con Alan. Okay, tell me a number. Alan, escógelo. Four. What? Four. Four. Okay, sour food. Lemon. Lemon, okay. The sour patch kids. Okay. What else? The sour patch kids. Okay. Vito. La toronja. Okay. Tangerine. Orange, maybe. Lime. Okay. Claudia. Hi. Claudia, who's your partner? Landy. Okay, Landy, I'm Claudia. Three. What? Three. Three. Okay. Three. Salty. 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 Papas. Okay, chips. Chips. Salt. Salt. Yes. Another. Ensaladitas. Okay. Another. One more. Tostadas. Okay. the name of tostadas is tortilla chips. Tortilla chips. ¿En serio se llaman así? Sí, es totopos o tostadas es tortilla chips. Okay. Junwen. Yes. ¿Con quién eres, Junen? Con Shania. Ok, Junen and Shania. Ajá. Escoge. No, 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 tú elígelo. Five. Yes. Five en la pelusa. Les tocó una selfie con food. O sea que en el transcurso del día tienen que tomarse una selfie. Subirla. Ok. Subirla a la red social que quieran. ¿Y sí? ¡No! Y ponerle el adjetivo que crean que... Con un pambazo. Lo que quieran. ¿Vale? Ok. Es su castigo. Ok, sí.
Itzel. Mande, mi pareja es Jackie. Ok, Itzel and Jackie. ¿Qué número? Este. Jackie. El que quieras. Que quiera. El 2. Two. Ok. Facebook post. Tienen que postear algo de comida, lo que quieran, de lo que les guste, no sé. Está perfecto. Yes. Obviously in English. Yes. Ok, yes. Next one. Clary. Lupita, que escoja. Sí. Este, Seven. Seven. ¿De veras? No, pero ya que... No, no sé. Sí, ya. Sí. Ok, Greasy. Gorditas. Ok. Este. Tacos dorados. Ok, fried tacos. Carnitas. Ok, carnitas. Pues, sopito. Ok, Mexican food. Que okay, de hecho. Yes, ok, next one. Dani, me faltas tú, ¿no? Ok, ¿con quién eres? No sé, con quien quede, no pues, sé. Pues tú elige a alguien a quien quieras. No sé, ¿quién queda? Nadie, creo. Ah, pues yo sola, entonces. Nah. Ah, no, sí tiene que quedar alguien porque son 16. Ah, pero conmigo. ¿Quién es yo, Dani, o quien tú quieras? ¿Con quién? Todos ya tienen, teacher, pues yo sola. Vamos con alguien más, que alguien se rife. Si ¿con quieres Clau? Yo. ¿Con Clau? Con Itzel, dijo yo. Ok. Yo le hago con ella. A number. No sé cuál quieres. Nine. Sí, teacher. Ok. Eat something in front of us. Come algo enfrente de nosotros. Toma agua, toma agua. ¿El agua cuenta? No. Ah, it's water. No, but you don't need it. Ay, me toca bajar. Agárrate la tortilla con queso, Itzel. Nos vemos. Teacher, y si somos los únicos. Por tu salsa Valentina. ¿Mande? Le digo que vaya por su salsa Valentina. ¡Aquí la tengo! Vea, sí. Ay, no, te va a dar gastritis. No, ay, sí la todo vi. Todo sea por la clase del teacher. Bueno, pues Lupita ya subió eso. Ahí está. Sí. ¿Qué estás comiendo, Lupita? Este de canela. Ah. Ok. Dani, tell me something juicy. Juicy. Orange. Orange. Sandía. Watermelon. Watermelon. Melon. Melon, ok. Orange está. Toronja, también se puede. Tangerine, ok. Ok, excellent. Very good. Ok, ahora. I'm going to show you some pictures. And you're going to tell me the appropriated adjective. For example, what is the adjective of this? This is yogurt. What is the adjective? Creamy. Creamy, okay, excellent. Creamy. This one? Crunchy. Crunchy. Sweet. Crunchy. Okay, next one. Crunchy. Salty. Crunchy. Another? Greasy. Greasy. Another? Greasy. Salty. 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 No. Salty. Salty. Okay, this one? Greasy. 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 Pepperoni pizza is greasy. Next one? Juicy. 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 Okay, this one? Sour. This one? Sour. Juicy. Sour. Sour. Juicy. Okay. Quien me ponga en el chat cómo se llaman estos dos, le voy a dar una décima. Ay. No.
O sea, los dos. O sea, que me digan los dos. Sí, ya sé que uno es lemon, pero ¿cómo se llama el otro? Este... ¡Ay! No, ay. Ajá. Ajá. Sí, pero quiero que me digan los dos. O sea, a ver, Clary. Oh. Clary, ya dijo Clary. A ver, Itzel y Clary. Necesito que me digan cuál es el lime. El lime es... amarillo. Amarillo. Yellow. The yellow one. El lime es el yellow one. Lime. No. ¿No? ¿Cómo es que no? Ah, no, sí. Sí, ya, ¿no? O sea, las limas no son verdes. No, en sí, esta no es lima. ¿Qué limón? Es limón maduro. Es limón. Lo que pasa es que limón... En Estados Unidos, en ciertos árboles, o no sé si los hayan visto, que algunas veces está dulce. No mucho, pero sí. Y este está muy agrio. El limón como el que hay aquí en México. Más o menos. Bueno, ya. Ok. Bueno. Ahí en el libro dice, adjectives to describe food. Son estos los que les dimos. Dice, cereal, potato chips, yogurt, pepperoni pizza, grapes, and lemons. Yes. Y lo que me dijeron es lo que van a contestar ahí. ¿Sale? Okay. Ahora, do you like? Aquí van las participations y es donde quiero que me escriban las ideas que tienen. Les voy a poner una imagen y ustedes me van a poner si les gusta y por qué o algún adjetivo de esa imagen. Por ejemplo, do you like fried chicken? Do you know what is fried chicken? For example, pollo loco. O Kentucky. Okay. Yes, in the chat, please. Nada más yes? Yes, and why? And what is your favorite? For example, you can write the restaurant or, I don't know. For example, in my case, I prefer pollo loco. Yes, because it's crunchy. Okay, excellent, Itzel. Amairani, yes, because it's greasy, okay. No, I don't like because it's greasy, okay. Crunchy, okay, excellent, Dani. Next one. Avocados, do you like it? I don't like because it's salty, yes, it's healthy, excellent. I only like guacamole. Okay, another. Yes, because it's creamy. Alan, is that creamy? I love it because it's sweet. It's sweet? Yes. Why? Yes, it's sweet. Okay, nutritious, it's healthy. Excellent, Lupita. But it's not sweet. Gloria, yes, because I like. Ah, bueno. Yes, because it's delicious, Landy. Excellent. Ice cream. Do you like ice cream? For me, no. Yes, ay, no, Landy, ¿por qué te envío a ti todo? Ah, porque me escribiste, ¿verdad? Sí. No, because, for me, no, because it's sweet. I don't like things sweet. I don't like it sweet. Yes, I think the same. Yes, because it's delicious, okay? What is your favorite ice cream? Oranges. Do you like oranges? It's refreshing, yes. Okay, mojos or garrafa? What is that? Next to San Francisco. Ah, yes. I know. I don't like it because I'm allergic. Next one, ceviche. Do you like ceviche? No. Yes, it's delicious. I don't like it. Depending, I the octopus. Yes, a lot of lemon because it's spicy. It smells ugly. Yes, Clary. Okay. Next one.
Menudo. Menudo. For the hangover, for the cruda. Qué asca. Ya, sí. Ok, because it's spicy, ok. Hijo de tu madre, quítate de ahí. Sí. With tortilla and chelita, very delicious, ok. And finally, tongue taquitos. Claudia, you haven't eaten menudo? Ok, tongue taquitos. Dicen lo que es tongue. Taquitos de esto. De lengua. The tongue. Do you like it? Yes or no? No. 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 Okay. Yo lloro cuando veo que preparan eso. It's greasy. Pero no es grasoso, you know. Poco, depende. Okay. De hecho, lo hacen ir como al vapor. Por eso huele raro. ¿Y si han visto la lengua cuando la sacan así? Con cándida. ¿Sí saben lo que es cándida? Yes, Brito. Makes me sick. ¿Sí saben lo que es cándida? No. Cuando sacan la lengua y la tienen blanca, eso es cándida. Ok. Entonces vamos a la página 70. Vamos a ver pronunciation. Y syllable adjectives. Y la siguiente actividad. La siguiente actividad es grupal. Ok. ¿Quién quiere participar? Brito levantó la mano. No, pero fue sin querer. Ah. ¿Listo? ¿Qué les ha? Ok, Ana Laura. ¿Quiere participar, Ana Laura? ¿Y sí. ¿Quién más? Yo. Ana Laura y... Gloria. Es que no sé cómo Dani, se levanta la mano. Ok. Entonces vamos a ver la siguiente actividad que se llama Multisyllable Adjectives. Entonces, está muy fácil esto. Dice, listen to the adjectives and write them in the table. Notice that two syllable words all have the stress on the first syllable and the three syllable words have the stress on the second syllable. ¿Sí? Es en pronunciation, parte 2. Tenemos varios adjetivos. Tenemos creamy, crunchy, delicious, disgusting, greasy, juicy. A ver, Ana Laura, creamy, ¿dónde iría? Two syllables. Two syllables. Two syllables. Ok, ¿me podrías, yes. ¿Me podrías leer esta palabra? Creamy. 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 Ok, next one. A ver, Dani. ¿Yo qué? Crunchy. Two syllables or three syllables? Crunchy. Two. Two. Crunchy. ¿Podrías leer esta palabra? Crunchy. Ok, excellent. Next one, delicious. ¿Quién levantó la mano? ¿Fue Gloria? No levanté la mano, pero me dijo por acá. ¿Quién la levantó? Es que no puedo ver. Yo, pero si quiere primero, Gloria. Ok, a ver, Gloria. Two syllables or three syllables? Delicious. Three syllables. ¿Eh? De three. Three. A ver, Gloria, ¿pudieras deletrear esta palabra? ¿O me la pudieras repetir? Delicious. Delicious. Ok, next one. A ver, ¿era Lupita? Yes. Ok, Lupita. Three syllables. Ok, ¿la podrías repetir? Disgusting. 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 Ok, next one. ¿Quién más? Yo, diga su nombre. ¿Quién? Landy. Landy. Ok, greasy. Two. Two syllables. Ok, ¿podrías repetirla? Greasy. 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 Ok, next one. Anayeli. Anayeli. No, es que no alcanzo a ver porque me quitaron. Yes. Ok, Anayeli. ¿Eh? Juicy. ¿Cuántas syllables? Two syllables. Two syllables. ¿Podría repetirlo, por favor? Yes. ¿Eh? ¿Podría repetir la palabra? Porfa. Yes.
Juicy. Juicy. Ok, excelente. Entonces van a repetir después de mí. Creamy. Creamy. Crunchy. 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 Greasy. Greasy. Juicy. Juicy. Delicious. Delicious. Disgusting. Disgusting. Ok, vamos a ver cuántos sacaron. Excelente. De hecho, les fue muy bien en las calificaciones. Por ahí nada más dos, tres. Ok, entonces eso fue pronunciation. ¿Estuvo fácil o difícil? Fue fácil. Ay, es lo más fácil del mundo. Yo no sé para qué lo, hasta, para qué lo ponen. Eso. Ok. A ver, ahora sí viene, después de la después de la calma viene la tormenta. Ah, no, es al revés, ¿verdad? Es al revés. Ok, grammar complaints. ¿Saben lo que es complaint? Ustedes lo hacen mucho a veces. ¿Cómo? Complaint. ¿Completar? No. ¿Como picky? ¿Como cara? Como picky, como quejarse. Como quejarse. Ah, bueno. Son las complaints. ¿Cómo quejarse? En inglés. Vamos a ver lo que es to, enough, más directo. Enough, enough. A ver, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Qué? No veo. To. To. ¿Esto? Enough. Enough. Siempre cuando termine en inglés con G y H, la pronunciación va a ser como F. Enough. Enough. Not enough. No. Okay, veamos el ejemplo de esta muchacha. Dice, my chicken isn't hot enough. ¿Qué quiere decir aquí? Suficientemente caliente. Ajá. Está como crudo. Ajá. It's practically cold. Frío. Cold. And there's a lot. Too much salt in the sausage. ¿Saben lo que es sausage? Salsa. Ajá, lo que le echan a los tacos. It's too salty. ¿Sale? ¿Quién no entendió nada de lo que escribimos aquí? ¿Se lo entendieron? Sí. Ah, conste. Entonces tenemos que, vamos a usar not, adjective, and enough. Ajá. Vamos a usar not, un adjetivo en medio, y enough. ¿Sale? ¿No se les olvida? Sí. La neta sí, pero. Por ejemplo, ¿cómo está tu té, Lupita? Cold. Cold. Entonces yes. sería lo mismo, ¿no? My tea isn't hot enough. Ajá. Uh-huh. It's cold. Yes. Okay, next one. Ahora, tenemos para usar to. Es un adjetivo que nos va a decir que vamos a realizar algo que significa que algo es mucho algo. No sé lo que dije, pero bueno. Algo es que algo es muy, muy algo. Por ejemplo, too salty, ¿sale? Too salty. ¿Cómo estás? Muy salado. Salado. Ajá. Vamos a decir muy y el adjetivo. ¿Sale? Uh-huh. Ahora tenemos a esta muchacha. Ajá. Dice, uh-huh. My beef is really good. Do you know why it's beef? Brócoli. Carne. Excelente, Alan. Ok. It has a lot of flavor. ¿Saben lo que es flavor? Sabor. Uh-huh. It has too much flavor. And it's spicy enough. ¿Saben lo que es spicy? Ya lo vimos. Uh-huh. Uh-huh. But the vegetables are disgusting. They aren't cooked enough. ¿Cómo están los vegetales? Mal cocinados. No están muy bien cocidos. No están lo suficientemente cocinados. ¿Sale? Aquí tenemos otra vez not, adjective, and enough. Y acá tenemos otro. Cuando queremos decir que algo es suficiente, vamos a usar el adjetivo y enough. ¿Sale? ¿Más o menos? Creo que sí. Sí. A ver. Aquí va a ser voluntario. Porque. No. Ok. Tenemos estas tres tablitas que están en la página B. Ah, no. 61.
71. Entonces, voy a poner el audio y ustedes me van a decir qué va después de esto. ¿Sale? Uh-huh. Unit 7, Section 3, Exercise A. My chicken isn't hot enough. It's practically cold. And there's a lot of salt in the sauce. In fact, it's too salty. This Szechuan shrimp isn't spicy enough for me. It needs more chili. My beef is really good. It has a lot of flavor and it's spicy enough. But the vegetables are disgusting. They aren't cooked enough. Well, the rice is good. Yes, it is. And the soup is delicious. Yeah, and anyway, the food wasn't expensive. Ok. Entonces en el chat me van a poner la número uno. Quien me la quiera poner va a ser esa actividad de todos. ¿Y si pone otra vez el audio? ¿Eh? ¿Y si pone otra vez el audio? ¿Quién dice? Yo, porque no entendí nada. ¿Pero quién es yo? Lupe. De todas maneras, está en la página 71. Pero el audio no lo identifiqué. ¿Ustedes lo pongo? Uh-huh. A ver. Por favor. Unit 7, Section 3, Exercise A. My chicken isn't hot enough. It's practically cold. And there's a lot of salt in the sauce. In fact, it's too salty. This Szechuan shrimp isn't spicy enough for me. It needs more chili. My beef is really good. It has a lot of flavor and it's spicy enough. Unit 7, Section... Okay. The beef is spicy enough. For example, the sausage is too salty. The beef is spicy enough. Excellent, Brito. And me falta, the chicken isn't qué? Hot enough. Ok. Dale, necesito que me lo escriban para tenerlo anotado, porfa. Y the vegetables aren't qué? Cooked. Ajá. ¿Qué más? Enough. Cooked enough. Excellent. Okay. Sí, muy bien. Okay. Okay, nada más escriban los que respondieron, escríbanlo porfa para tenerlo. Para tenerlo aquí. Porque luego se me van. ¿Listo? Ok. Entonces tenemos to. ¿Para qué nos va a servir to? Ok. Para sufficient. Less than it should be. ¿Saben lo que es less? Less. Menos de lo que debería de ser. O más de lo que debería de ser. ¿Dónde usaremos to? More than it should be. Ajá. More than it should be. Ok, ya se lo vamos a dejar. Enough. ¿Cuándo usaremos enough? Sufficient. Ok. Not enough. Less than. Ajá, lo que queda. Yes. Excelente. Acuérdense, entonces, to es para algo más de lo que debería de haber. Enough is sufficient. Not enough is less, menos de lo que debería de haber. ¿Sale? Y vamos a la practice, que es la página 71, ejercicio C. Y si quieren... lo hacemos en parejas para que no tengan problema con las participations y todos queden igual. ¿Con la misma pareja o la cambiamos? Si quieren, la misma. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Ok, entonces empezamos con Amairani. Dice, number one. Excuse me, my French fries are...
I can't eat them. Están que no la puedo comer. No, Enu. ¿Cómo están que no las puedo comer? Y tenemos el adjetivo greasy. Vamos a usar too enough o not enough, ¿eh? Amairani, ¿eres con Anayeli, no? Too. Sí. Ajá. Entonces, ¿cómo es? Ajá, vamos a usar too enough. Ajá. Not enough. Acuérdense que hicimos too, vamos a usar too y otro adjetivo. Si decimos enough, el enough y otro adjetivo. Si decimos not enough, usamos not, el adjetivo en medio y enough. Esto es mucho too, enough es suficiente, acuérdate, y not enough es que no es suficiente. Pero estas papas, dice, the French fries are, que no las puedo comer, I can't eat them. Not. No están bien cocinadas, no. No, aquí dice que están greasy. ¿Sí se acuerdan que es greasy? Grasosas. Ajá. ¿Sí saben lo que son French fries? Sí. Papas fritas. Ajá, papas fritas o papas grasas. Ok. ¿Le cedo la palabra a alguien más que está levantando la mano? Yes. Ok, a ver, Clary, ¿con quién eres? Con Lupita. A ver, Clary, Lupita. ¿Tú, Greasy? Sí, Greasy. A ver, Zaret, ¿le dejamos eso? Yes. Yes, ok. Luego dice, sorry, I'll change them for you. Of course, how is your food, sir? Y seguimos contigo, Nayeli y Amairani. Well, the fish is really good, but the potatoes are... They're actually cold. Hot. He's more hot. Ajá, pero fíjate lo que dice aquí. Cold. Cold. Oh. Entonces, sería not. Not, ¿qué? Enough. ¿Qué? Not, en medio va el adjetivo. Hot. Not. Enough. ¿Sale? Cuando usamos not, en medio va el adjetivo. ¿Sale? Ok. Ok, and what about your vegetables? Are they, or would you like them eat up? ¿Saben lo que es eat it up? No. ¿A qué le suena? Comer. ¿Calentado? Ajá, algo así como calentado, hervido, algo así. Ok, a ver, Claudia. ¿Con quién eres, Claudia? Conmigo, Landy. Ok, con Landy. ¿Are they qué? Hot enough. Hot enough, ok. ¿Le dejamos ese, Landy? Yes. Ok. Ok, next one. Yes, they are. But they are. I can't eat them with so much salt. Ok, a ver, Itzel. Yes, they are. Okay. Me parece que sea aquí. A él nos deja de a dos. ¿Cómo? Sería enough hot. Enough hot. Pero acuérdate que se pone enough y después él. No, porque... Yes, yes. No, yes, perdón. ¿Así? Hot, enough. Ay. Ok. ¿Y la última? ¿Quién se la avienta? But they are... I can eat them so much. No, salty. Too salty. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Too salty. ¿Quién lo dijo?
Landy, Alan, creo que yo escuché. Ok, vamos a ver. Excelente. ¿Ya? Todas bien. Ok, y por último tenemos una actividad de listening. Gracias. Ya. ¿Sale? Ok. ¿Qué ven en la pantalla? La página del libro. La página del libro. Página C32 del libro. Ok, entonces vamos a realizar ese listening y es la última actividad. ¿Sale? Ok, dice, listen Ella and Andrew. Ajá, Ella and Andrew. ¿Sí? Uh-huh. And Ella and Andrew. ¿De qué se ríe, teacher? Nada. Ok, listen Ella and Andrew and talking about the restaurant they want, who liked the restaurant and who didn't. Les voy a poner el audio, ¿sale? Y vamos a iniciar una votación. Bueno, aquí tiene, todavía no voten, Dice, okay. Ella liked it, Andrew didn't like it. A Ella le gustó, a Andrew no. Ella didn't like it y a Andrew yes. Entonces, dependiendo de lo que escuchen, ustedes me van a votar por el que crean, ¿sale? Okay, 1, 2, 3. Unit 7, Section 4, Exercises A, B, and C. Hey, Andrew. Hi, Ella. Did you go to Maxine's the other night? Yes, we did. I'm thinking of taking my girlfriend there. How was it? Oh, it was great. My steak was delicious. And the vegetables were very good, too. Well, my pasta was really tasteless. I don't think it was salty enough. And the soup was too spicy. Really? I thought the soup was spicy enough. You like really spicy food, though. What else? Let's see. The ice cream was really good. Very creamy. But the coffee wasn't hot enough. My chocolate cake was good, but it definitely wasn't big enough. Oh, Andrew, it was big enough. Anyway, I didn't think the restaurant was great, and it was too expensive. It was expensive, but I thought it was nice. Okay. ¿Qué creen? De los dos. Ella es la muchacha, Y Andrew también. No, Andrew es el muchacho. Ok, ¿listo? Faltan 6 personas. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, ya los voy a finalizar porque están durando. 1, 2, 3. Ok, según ustedes, 3 personas, así como dice Gatel, según la tabla, dice que 3 personas dijeron que a Ella no le gustó y a Andrew sí. Ah, no, que a Ella le gustó y a Andrew no. Según 12 personas dijeron que a Ella no le gustó, pero a Andrew sí. Entonces yo les voy a hacer caso al grupo. Le voy a poner, es la segunda, ¿verdad? Vamos a ver si la sacaron bien o mal. Bien. Qué nervio. Esa es la primera. Segunda. ¿Quieren que me vaya por lista o por participations? O sea, todos tienen que participar. Aquí no son extra participations. Si lo, aquí es calificación. Porque acuérdense que no va a haber esta semana trabajo. Okay. Hasta el final, hasta la siguiente. Ajá. Lo que me van a decir es quién se quejó de la pasta, quién se quejó de la sopa, quién se quejó del café, quién se quejó del cake y quién se madre quejó mía del price. Ah, no, no es cierto. Ya me acordé aquí cómo es. Aquí todos lo hacen. El grupo decide. Okay. Okay. Ahí están las votaciones y ustedes deciden. Entonces, ahí va. Ya no me siento tan feo. 2, 3. Unit 7, Section 4, Exercises A, B, and C.
Hey, Andrew. Hi, Ella. Did you go to Maxine's the other night? Yes, we did. I'm thinking of taking my girlfriend there. How was it? Oh, it was great. My steak was delicious, and the vegetables were very good, too. Well, my pasta was really tasteless. I don't think it was salty enough, and the soup was too spicy. Really? I thought the soup was spicy enough. You like really spicy food, though. What else? Let's see. The ice cream was really good, very creamy, but the coffee wasn't hot enough. My chocolate cake was good, but it definitely wasn't big enough. Oh, Andrew, it was big enough. Anyway, I didn't think the restaurant was great, and it was too expensive. It was expensive, but I thought it was nice. Ok. ¿Quién se quejó de cada cosa? Ya tenemos cuatro. Ok. Me faltan 10 personas. Si quieren, la vuelvo a poner. Sí. ¿Sí? Sí, por favor, sí, por favor. Okay, one more time, please. Exercises A, B, and C. Hey, Andrew. Hi, Ella. Did you go to Maxine's the other night? Yes, we did. I'm thinking of taking my girlfriend there. How was it? Oh, it was great. My steak was delicious, and the vegetables were very good, too. Well, my pasta was really tasteless. I don't think it was salty enough, and the soup was too spicy. Really? I thought the soup was spicy enough. You like really spicy food, though. What else? Let's see. The ice cream was really good, very creamy, but the coffee wasn't hot enough. My chocolate cake was good, but it definitely wasn't big enough. Oh, Andrew, it was big enough. Anyway, I didn't think the restaurant was great, and it was too expensive. It was expensive, but I thought it was nice. Okay. Listo. Faltan 5 personas. The votes. Faltan 3. Faltan 2. Ya la voy a cerrar. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Necesito que voten todos porque me aparecen aquí los nombres para tenerlos anotados. Me falta una persona. 1, 2, 3, bye. Ok. Maestro. Ande. Soy yo, Adriana. Yo no puedo contestar porque estoy trabajando y se me queda mi... Ah, sí, cierto. Se me había olvidado. ¿Ahí qué procede? Lo mismo que te dije la otra vez. ¿Mande? Lo mismo que te dije la otra vez. Ah, bueno. Ah, okay. De contestar las actividades. Uh-huh. Sí. Ok. Entonces tenemos los resultados. Ahí están. Yo voy a anotar lo que ustedes me dijeron, ¿eh? Y esa va a ser su calificación de todos. Hasta se van a llevar de corbata a los que no votaron. Ah. A ver, entonces. Dijeron que Ella se quejó de la pasta. Dijeron que de la soup se quejó. Ella. Dijeron que del coffee se quejó. Ella. Se... Iba a decir algo, pero es muy machista, así que no.
¿Qué es quejumbroso? Las mujeres. Yo no tengo problema. Y por último, Ella se quejó de hasta del precio y ni pagó. Ok, vamos a ver. Una, dos, tres. Muy bien. Ya tienen 10 en listening. Y les falta el último listening. Que es uno de los más difíciles. ¿Todos juntos o me voy individual? No, todos juntos. En bola. ¿Bola? En bola. Ok. En bola. Tenemos esto. ¿Sí se acuerdan o no? Dice, Ella se quejó de la sopa. ¿Quién se acuerda si dijo que era not spicy enough o too spicy? Too spicy. Ok, eso lo van contestando ahí, ¿eh? En el libro. The coffee, Ella. Okay. ¿Por qué se quejó? ¿Not hot enough o too hot? No. Yo le voy a poner lo que ustedes me digan, ¿eh? The cake. Yes. ¿Qué dijo del cake? Not big enough, big enough, o too big. Yes. Ok, the price. ¿Qué dijo Ella del price? Not expensive enough or too expensive? Too expensive. Ok, ¿y de qué no se quejaron? ¿Sí se acuerdan? El ice cream. Los vegetables. Vegetables. De uno de los. ¿Están seguros? No. Yes, te dijo que la ice cream. Tienen un 10. De aquí sacan 10, ya son 10 más 10 entre 2, queda 10. Pero si baja, perfecto. Ya va a ser. Ay, de no. Así que, digamos. Es la última. También. Es la última actividad. Sí, dele. Sí. Te pongo otra vez. Que sea lo que Dios quiera, dele. Ok, 1, 2, 3. Oh. Sacaron 80. Se equivocaron en esta. Ajá, entonces tienen 18 entre 2, les toca 9. Ok. ¿Dale? Bueno. Pero por conectarnos nos sube un punto a todos. No, pero algo es algo. Pero este es en listening. Ajá. En listening, o sea, en el la habilidad de listening. Ok, entonces eso fue todo. Les dije que la actividad de esta está muy fácil. A lo mejor lo difícil fue lo de los adjetivos. Sí. Ya. ¿Sí? ¿La va a subir otra vez a YouTube toda la clase? Sí, siempre la subo para que contesten lo que se les haya ido. Pero lo único que les pido es, si no van a entrar, el motivo por el que no van a entrar y ¿qué más? Que me avisen antes. Es que como no estaba en el grupo de Messenger, no subí a dónde meterme y llegué tarde a la clase. ¿En quién está en el grupo de Messenger? Ya las agregué yo, es Adri y Paloma. Ah. Bueno, entonces esta semana no hay actividad porque es hasta el final de la unidad y nos falta esta. Entonces del 18 al 29 no creo que tengamos clases porque vamos a estar con lo de las investigaciones y lo de la fundamentación, ¿sale? Okay. Gracias, que me manden la ¿cómo se llama? Fundamentaciones. Las fundamentaciones al correo que les mandó Mario. Sí.